Desde el pasado mes de marzo se dio inicio al aislamiento social obligatorio en todo el territorio nacional ante el COVID-19, pese a que las autoridades han sido reiterativas con que se tomen las medidas preventivas. Una vez más se reporta el irrespeto a la cuarentena por parte de más de 800 personas. Tenemos el registro de 835 comparendos a personas que no han todavía acatado el decreto presidencial sobre el aislamiento preventivo. A su vez, aseguran que hay ciudadanos a quienes se les ha realizado más de un comparendo por infringir lo establecido. Desgraciadamente la gente con el pasar del tiempo piensa que un comparendo es solamente firmar y ya un documento. Les importa porque ya hay gente con 2, 3, 4 comparendos. Estamos sacando un listado donde más de unas 40 personas ya tienen 3, 4, 5 comparendos en su hoja de vida, y pues esto acarreará pronto problemas penales de pronto para conseguir un trabajo o algún empleo o algún estudio en alguna entidad del Estado. Hay gente que no ha tomado conciencia, hay gente que sigue en las calles, hay gente que deja que sus niños jueguen en las calles, hay gente que todos los días ni siquiera sale a hacer mercado sino darle vueltas al parque principal, a sentarse en una banca, y son recurrentes y la gente no está acatando todavía el tema del aislamiento. En el confinamiento también se reporta que en los últimos días se han presentado diversos casos de intolerancia. Siguen las riñas por intolerancia, la gente de pronto no se sabe comportar, no se está comportando, entonces invitamos como Policía Nacional a que usted como ciudadano, por favor, coopere un poquito con el tema de la salubridad pública. No salga a la calle, ojo con el tema de pronto de ingerir bebidas embriagantes en espacios públicos. Y por favor seamos tolerantes ante cualquier de pronto hecho que se nos presente día a día. Al mismo tiempo agradecen a la comunidad que denuncia la irresponsabilidad de algunos ciudadanos. Cualquier llamado, una casa donde haya de pronto rumba, una casa donde de pronto la gente no se sepa comportar, llamen a la línea de la Policía Nacional, a los cuadrantes, al 123, para por favor pues que la policía a tiempo llegue y pueda hacer que toda esta gente de pronto deje lo que está haciendo, se le genere el comparendo y se puedan impartir lo que acarrea. Es por esto que una vez más hacen un llamado a la comunidad para que se tome conciencia a la crisis mundial que se registra, puesto que en el territorio nacional, día a día, la cifra de muertos por el COVID va en aumento.